La entrevista. En esta mañana queremos agradecer que nos tome la comunicación la doctora Ana Cecilia Rodríguez. Ella es secretaria de Desarrollo Económico y del Trabajo en el Estado de Morelos. ¿Cómo está, secretaria? Muy buenos días. Hola, Michelle. Buenos días, Memo. Un gusto saludarles. Bueno, pues quisiéramos preguntarle, Memo no está en este momento, está en la noche, pero seguramente nos está escuchando. Oiga, doctora, pues quisiéramos preguntarle acerca de este apoyo para las micro, pequeñas y medianas empresarios, que pues son los más preocupados ante este periodo de confinamiento tan largo que hemos vivido en el estado de Morelos y en general en todo el país. ¿En qué consisten? Claro que sí, Michelle. Mira, al día de hoy, desde que empezó la pandemia, hemos dispersado, ayer hicimos un corte, y van dispersados ya entre el programa NAFIN y los programas estatales. Este NAFIN Estado de Morelos y los programas estatales que hemos sacado por Fondo Morelos, 165 millones de pesos. Eso implica, bueno, ahí estamos hablando de más de 700 empresas a las que se les ha financiado. Y, bueno, eso se ha dirigido básicamente a pago de sueldos y salarios y de gastos de operación. Gracias a eso, bueno, la respuesta que hemos tenido de los empresarios ha sido muy solidaria. Desafortunadamente sí se han perdido empleos formales. Sin embargo, la verdad es que la cifra, estamos hablando de que ahorita tenemos alrededor de 200,000 empleos formales registrados ante el IMSS, y solamente, digo, es una cantidad que, bueno, se ha logrado rescatar la mayoría. Estamos hablando de 8,000 empleos, más o menos. Entonces, por la instrucción del gobernador Cuauhtémoc Blanco, es tratar de recuperar esos empleos, y de ahí, bueno, tenemos los programas a través del Servicio Nacional del Empleo, pero sobre todo una de las líneas que son para poder seguir facilitando liquidez a los empresarios son los programas de Fondo Morelos. Estamos por liberar otros dos programas que en conjunto son alrededor de 100 millones de pesos, más 200 millones de pesos que todavía quedan de la bolsa de 350 millones de NAFIN, Estado de Morelos. Recordemos ahí, bueno, nos aumentaron la bolsa, empezamos con una bolsa de una línea de crédito de 315 millones, el día de hoy NAFIN nos autorizó un total de 350 millones, por lo que todavía tenemos líneas de crédito entre diferentes programas de alrededor de 300 millones de pesos para poder seguir financiando ahora que estamos en la etapa de la reactivación, recordando que seguimos en semáforo naranja, que no debemos abusar, y sobre todo que siempre, si no hay una buena respuesta, podemos regresar al semáforo rojo, y eso de verdad no necesitamos el apoyo y la solidaridad de todos. Claro, esperemos que no sea así. Oiga, bueno, recapitulando entonces, 8,000 son los empleos que se habrían perdido por este tiempo del confinamiento. Alrededor de 8,000. Oiga, y en el caso de aquellos comerciantes informales, ¿cómo se va a estar trabajando? Nos habla de algunos financiamientos. Me parece que hay también algunos programas que manejan para quienes están en mercados públicos. Platícanos un poquito más acerca de esto, secretaria. Y mira, Michelle, yo ahí la verdad es que me da mucho gusto decirte, hemos estado en contacto con mercados públicos, y incluso hay un mercado que el 100% de sus locatarios son formales. Por otro lado, quienes no están dentro de la formalidad, ahí estuvimos viendo, y hay la posibilidad de que se les preste un microcrédito. Hay un microcrédito en este momento con la condición de que se den de alta dentro de los próximos 6 meses. O sea, se les da el dinero el día de hoy, son microcréditos iniciales de 2,500 a 5,000 pesos, pero tienen 6 meses para darse de alta. Si devuelven esos 5,000 pesos, puede dárseles otro crédito de 10,000. Si lo devuelven, se les da uno de 15,000 y se les pide que se den de alta dentro de los próximos 6 meses. Esos son para las personas que están en informalidad, y que, bueno, una cantidad de estas para un salón de belleza,
una carnicería, incluso los locatarios de los mercados, hemos estado en contacto con sus líderes para que puedan comentar y que nos ayuden a comunicar todo esto. Secretaria, por último, tenemos una invitación para pues unas conferencias que son desde luego con sana distancia, pero en donde se va a abordar otro tema que también puede ser de mucha utilidad para la gente que nos está siguiendo, enterarnos más acerca de la propiedad intelectual. Por favor, coméntenos sobre esto. Es correcto, muchísimas gracias. Mira, aquí, bueno, este es un tema bien importante porque es toda esta, estos derechos que se dan sobre las creaciones. Entonces, el día de hoy, bueno, en Morelos estamos promoviendo, tenemos 40 centros de investigación y todo lo que podamos expresar en inventos, en por supuesto las marcas, los derechos de autor, son susceptibles de que sean reconocidos como propios. Es como tener, voy a decirlo algo muy coloquial, tú tienes un coche, pero si no tienes la factura de ese coche, no lo puedes vender. Lo mismo pasa con cuando tú expresas una idea, haces un libro, tienes una marca, haces un invento que se pueda comercializar, necesitas registrarlo. Y el registro es lo que te va a dar la posibilidad de poderlo vender o de poderlo licenciar, o sea, rentar. Entonces, de ahí que nosotros, con estos centros de investigación que tenemos, estamos fomentando todas estas empresas de base tecnológica y, pues, bueno, es un inicio en que después estamos buscando también que venga el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a seguir con estas capacitaciones, pero, sobre todo, pues, invitando a todas las personas que nos escuchan pues que puedan participar. Vamos a tener eventos y estamos también con la sana distancia, por supuesto. ¿En dónde nos conectamos, secretaria? Es en la página del CECITEM. El Consejo de Ciencia y Tecnología es quien lo está haciendo ahí, dependiendo de la secretaría. Es un organismo de la secretaría. Y, pues, bueno, ahí los invitamos y, si no, con mucho gusto vamos a seguir promoviendo todo esto. Bueno, mañana entonces, mañana jueves a las 4 de la tarde. Le agradecemos que nos haya tomado la llamada. Muchísimas gracias a ti, Michelle, y un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Es la doctora Ana Cecilia Rodríguez, secretaria de Desarrollo Económico y del Trabajo en el Estado de Morelos.